Hermanos y hermanas, buenos días. Un nuevo día, don de la gracia de Dios. Un nuevo día, una nueva oportunidad de vivir en Cristo, con Cristo. Un nuevo día, la posibilidad de compartir con los demás, de ser solidarios, sobre todo en este tiempo difícil, doloroso de coronavirus. La Santa Eucaristía nos reúne para darnos la fuerza, para renovarnos la esperanza y para darnos el impulso para seguir adelante. A pesar de todo, si Cristo está con nosotros. Hoy celebramos a Cristo en el recuerdo de San Bonifacio, obispo y mártir, evangelizador de Alemania. Un maravilloso ejemplo de y de testigo de Jesús. Dejó su tierra, Inglaterra, para ir a Alemania. Murió por Jesús, misionero y testigo hasta el final. Un bonito ejemplo, un bonito testimonio para cada uno de nosotros. Empezamos con el canto de entrada. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. A veces sin vernos celebramos tu presencia sin sentir que se interrumpe el camino si no vamos como hermanos hacia ti. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Hoy también se celebra la Jornada Mundial del Medio Ambiente. En el mes de mayo recordábamos los 5 años de la Laudato Si, la encíclica del Papa Francisco sobre la ecología y el ambiente. Hoy estamos llamados a recordar el Día Mundial del Medio Ambiente, protección del medio ambiente. Si somos cristianos, con mayor razón, porque la tierra es creación de Dios. En esta Eucaristía pidamos también por nuestra tierra, por nuestra casa común, y comprometámonos a protegerla, cuidarla y conservarla para muchas generaciones futuras. En esta Eucaristía pedimos por los enfermos y moribundos de coronavirus, por los difuntos de coronavirus. Y hoy también damos gracias a Dios de parte de la familia Medina del Valle, por bendiciones recibidas. Damos gracias también de parte de Iñaki San Martín por su trabajo. Hacemos rogación por la salud de los niños
Damon Anthony y Santiago José, para que se recuperen plenamente. Y recordamos a los hermanos difuntos, María Gracela López de Pinelo, Julio Pinelo Cocón, Jesús Raúl Morales Cetina, que cumple 2 años, María Elsa Cocón de Morales, Irán Pérez Singer en su novenario, y nuestro hermano Emilio, que falleció hoy. Acompañado por la Virgen María, empezamos en el nombre del Padre y del Hijo. Amén. La gracia y la misericordia del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hoy día viernes es el día más apropiado para arrepentirnos de nuestros pecados y hacer buenos propósitos de vida nueva. Porque en un viernes murió Jesús precisamente por nuestros pecados y para liberarnos del pecado. Con toda confianza, sabiendo con cuánto amor Jesús se entregó por mí, por nosotros, hasta la muerte y muerte de cruz, con toda confianza presentémosle nuestros pecados. Todos somos pecadores. Todos juntos pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Oh Señor, tú eres un Dios de misericordia y de fortaleza. Concédenos, por la intercesión de San Bonifacio, obispo y mártir, mantener firme la fe, profesarla con valentía y testimoniarla con las obras. Esa misma fe que enseñó de palabra y rubricó con su propia sangre el mártir San Bonifacio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, tú has seguido de cerca mis enseñanzas y mi modo de vivir, mis planes, mi fe, mi paciencia, mi amor fraterno, mi constancia, mis persecuciones y sufrimientos, como los que soporté en Antioquía, en Iconio y en Listra. Qué duras persecuciones tuve que sufrir.
pero de todas me libró el Señor. Todos los que quieran vivir como buenos cristianos también serán perseguidos. Por su parte, los malos y perversos irán de mal en peor, engañando a otros y engañándose a sí mismos. Tú, en cambio, permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado, pues bien sabes de quiénes lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la cual puede darte la sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús, conduce a la salvación. Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda obra buena. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quienes aman tus leyes de inmensa paz disfrutan. Quienes aman tus leyes de inmensa paz disfrutan. Muchos son mis contrarios y mis perseguidores, pero yo no me aparto, Señor, de tus preceptos. Verdad es el compendio de todas tus palabras, y son eternas todas tus justas decisiones. Quienes aman tus leyes de inmensa paz disfrutan. Aunque los poderosos sin razón me persiguen, solo tus palabras hacen temblar mi corazón. Quienes aman tus leyes de inmensa paz disfrutan, para ellos no hay tropiezos. Quienes aman tus leyes de inmensa paz disfrutan. Espero que me salves, pues he puesto en práctica, Señor, tus mandamientos. Observo tus mandatos, obedezco tus órdenes, tú conoces mi vida. Quienes aman tus leyes de inmensa paz disfrutan. Aleluya. Que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya por tu palabra. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías
es el hijo de David. Porque el mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y yo haré de tus enemigos el estrado de tus pies. Ahora bien, si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo de él? Y la multitud que lo rodeaba, que era mucha, escuchaba a Jesús con mucho agrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una palabra de Dios, hoy aparentemente sencilla, inocua, que no dice nada, pero como palabra de Dios siempre es viva y eficaz. Y siempre tiene que producir algo bueno, algo positivo en un creyente. Seguimos como primera lectura la segunda carta de Pablo a Timoteo. Hoy Pablo quiere darle a su amigo Timoteo, que está cumpliendo su deber, pero que está encontrando también dificultades. Incluso está corriendo peligros. Y Pablo le pone una afirmación, como quien dice: hay que tenerlo claro. Pongamos de antemano unos puntitos sobre las íes. ¿Y qué le dice Pablo? Para todo aquel que se meta con el Señor y sobre todo que proclame al Señor, tendrá que pasar por dificultades, sufrimientos y persecuciones. Pablo lo pone de un solo, igual que Jesús lo puso de un solo: el que quiera seguirme, que cargue su cruz y luego me siga. Pero no puede seguirme si primero no carga la cruz. Pablo hace lo mismo con su hijo, así lo llama él, por mucho cariño, discípulo, y que él había dejado como obispo en la gran ciudad de Éfeso. Pablo le pone también ejemplos concretos. Habla de las tres situaciones que hemos visto durante el tiempo pascual, en que Pablo se escapó de morir. Es real. Claro, esa no es excusa, no es excusa para los tontos que dicen, sin tener ningún motivo: ah, bueno, eso porque sigo a Cristo y no sigue a nadie. O como excusa para justificar, según ellos, alguna injusticia que les han cometido. Ah, no me quieren porque soy cristiano. Qué raro que no te quieran porque eres cristiano. Tal vez no están de acuerdo contigo, pero no te van a matar por ser cristiano, al menos hoy. Y sin embargo, lo más importante que dice Pablo, ¿qué es? A pesar de todo esto, confío en el Señor. Me siento lleno de esperanza. Sé que el Señor nunca me va a abandonar. Solo por... ¿Dónde está Pablo mientras escribe esta cosa a Timoteo? Está en la cárcel, en espera de un juicio, con mucha posibilidad de que lo maten, condenado a muerte. Habla de su sufrimiento, de los grandes sacrificios que ha tenido que hacer como misionero. Enfrentado situaciones difíciles, hasta con peligro de muerte. Y sin embargo, impregnado de esperanza, lleno de confianza en que la misericordia y la gracia de Dios no lo va a abandonar.
Y luego le da a su amigo y discípulo, Timoteo, dos buenos consejos que valen hoy también para mí y para cualquiera, sobre todo si uno es agente pastoral, obispo, sacerdote, laico, agente pastoral, metido en algún servicio pastoral. ¿Cuáles son los dos buenos consejos que le da Pablo a Timoteo? Para ser un buen pastor, para ser un buen misionero, se necesitan dos cosas fundamentales. Primero, la luz y la guía de la palabra de Dios. Claro, si soy un misionero, ¿qué anuncio? Tengo que anunciar la palabra de Dios, no mi palabra. Pero ¿cómo puedo anunciar la palabra de Dios si ni siquiera la conozco? ¿Cómo puedo proclamar a otros la palabra de Dios si no entiendo? ¿Cómo puedo ser misionero de la palabra si nunca me ha importado la palabra? Es importante esto. Qué triste que a veces pensamos que la palabra, que la Biblia no es de la Iglesia Católica. Yo recuerdo una experiencia que me dio mucha tristeza. Hace años regresaba de una comunidad del Chal. Iba acompañado por un catequista que me pidió jalón para acá. Estaba bajando la noche. Y de repente vimos una pequeña procesión de gente que caminaba a la orilla de la carretera. Riendo me dijo: seguro son protestantes, andan con la Biblia debajo del brazo. Me dio mucha tristeza, mucha, mucha tristeza. Seguro que son protestantes, andan con la Biblia debajo del brazo. La Biblia es de la Iglesia. Desde un principio, en el segundo siglo, ya la Iglesia Católica tenía definida la Biblia y cuáles libros eran palabra de Dios y cuáles no. Los protestantes, los evangélicos, nacieron a la mitad del 1500. Muchas veces ha dicho el Papa Francisco: no nos dejemos robar la esperanza. Yo lo aplicaría a la Biblia. No dejemos robar la Biblia, la palabra de Dios. Y un agente pastoral, sea obispo, sea sacerdote, sea laico, sin Biblia, es como alguien que va a trabajar sin herramientas, que va a trabajar. Como alguien que le asignen una tarea y no le dan los medios. Y el segundo buen consejo que le da Pablo a Timoteo, más importante todavía, además de la palabra de Dios para hacer un buen servicio misionero, el testimonio de la vida, de las buenas obras. Claro, claro. Cuando el Papa Pablo VI escribió, se considera todavía hasta hoy, el mejor texto oficial de la Iglesia sobre la evangelización, la catequesis, que se titula Evangelii Nuntiandi, el anuncio del Evangelio, hay un capítulo donde el Papa Pablo VI habla medios de evangelización. Son varios medios. Y en primer lugar, ¿qué pone el Papa Pablo VI? El testimonio del evangelizador. Después pone un montón de otros medios, ¿verdad? Tener un buen libro, etcétera. Tener instrumentos, tener aquí, tener allá. Primero, primer medio para evangelizar, el testimonio. Y el mismo Pablo VI decía en ese documento: el mundo de hoy ya no quiere maestros. Ya no quiere maestros que solo enseñen. Quiere testigos y acepta a los maestros solo si son también testigos.
El Papa Benedicto acuñó esa bellísima frase que mucho, mucho le encanta a Francisco y que la repite a cada paso. La fe no se transmite por proselitismo, sino por contagio. Por ejemplo, con el ejemplo, con el testimonio. No por proselitismo, acoso, presión, obligarlo a uno, no. Lavarle el coco, menos. Por contagio. Si ser cristiano es eso, yo quiero ser cristiano. Qué bonito testimonio nos da hoy Pablo. Y cómo nos ayuda a repensar nuestra vida y sobre todo nuestra misión. Y el punto final de Pablo, a pesar de tanto que le ha costado ser misionero, lleno de confianza, lleno de esperanza, en la cárcel, pero mirando con serenidad al futuro, seguro que Dios no lo abandona. Esto vale en nuestra vida personal, por ejemplo, hoy, dentro de la epidemia del coronavirus. Y vale también en nuestra vida pastoral. Por encima de todo, la confianza, la esperanza, la serenidad, el optimismo. No por mí, porque Dios me acompaña, me sostiene y me ayuda. Y en el Evangelio hoy tenemos algo raro. Hasta parece como una broma de mal gusto de parte de Jesús. Ya hemos visto en tres ocasiones anteriores cómo los fariseos, los saduceos, las autoridades que le ponen a preguntas feas, preguntas cargadas de veneno, preguntas que quieren ser trampa para fregar al pobre Jesús. Y de repente hoy Marcos en su evangelio nos presenta a Jesús como que va al contraataque y como en son de burla que en el templo delante de todos pone en ridículo a los fariseos, a los maestros de la ley, a todos los que estaban ahí. En esta ocasión es Jesús que toma la iniciativa y él plantea una pregunta a todos. Y una pregunta, hay que ser honestos, capciosa. Jesús sabía que iban a quedar mal y se la presenta igual. Jesús era muy bueno, pero no era tonto. Y le pone una pregunta aparentemente muy sencilla. ¿Cuál es la pregunta que le pone Jesús a todos? Bueno, el Mesías, según las Escrituras, es hijo de David. Pero hay un salmo, el Salmo 109, escrito por David, que dice que el Mesías es el Señor. Si es el Señor, si es de Dios, ¿cómo puede ser el hijo de David? Repito, Jesús no es tonto y a veces malicioso también contra los malos. No se deja. Contésteme. Y nadie contesta. Y Jesús simplemente repite la pregunta. Y los deja planchados en ridículo. Ni da ninguna respuesta, como en otras ocasiones que él, cuando ve que no le contestan, él mismo da la respuesta. En esta ocasión, como un maestro que quiere que los alumnos usen el cerebro, los deja en blanco. A ver, piénsenlo, busquen ustedes, a ver cómo se las apañan. Pero detrás de esta situación tan material, tan concreta, hasta ridícula, hay una enseñanza que podemos aplicar para nosotros. ¿Por qué los judíos ni contestan, ni se preocupaban de progresar en la fe? Según ellos, ya lo tenían todo. Ya lo sabían todo. No necesitaban investigar más. No necesitaban estudiar. Tenían lo que ellos llamaban sus tradiciones,
Y de ahí no se movían, encajonados dentro de sus tradiciones. Ni siquiera se le ocurría pensar, bueno, ¿podrá haber algo detrás de todo esto? ¿Cambian las situaciones? ¿No podría cambiar algo? ¿Será que siempre lo mismo, que no hay novedades? Encajonados en todo esto. Podría ser también un jalón de orejas de parte de Jesús para mí, para cada uno. La mayoría, ¿qué formación cristiana tiene? Normalmente, ¿y cuántas veces lo he escuchado yo? Como una especie de compartir, de confesión. La formación de la primera comunión y a lo más de la confirmación. Traducido en un lenguaje así de la calle, hemos dejado los pantalones cortos y nos hemos puesto pantalones largos. Ya no somos niños, hemos crecido. Tal vez hasta somos grandes profesionales, pero en la fe seguimos de pantalones cortos. En la fe seguimos de niños. En la fe seguimos así como que nada. Hemos crecido en estatura, en edad, en tantas cosas, pero no en la formación cristiana, en una profunda educación en la fe, etc. Y nos conformamos, usando palabras del Papa Francisco, con ese veneno del siempre se ha hecho así. Siempre ha sido así. Un cristiano, si de verdad es cristiano, tiene que seguir reflexionando sobre la fe, madurando en la fe, conociendo mejor la fe, como dice Pedro en su primera carta, para poder dar razón de su fe y de su esperanza a quien le pregunte o lo conteste o lo reproche. Sobre todo porque como cristianos no se trata solo de conocer, sino de seguir a Jesús. Que no nos pase lo del pobre Tomás. Tú dices que te vas y nos dice que vamos a estar juntos. Si ni sabemos a dónde vas. Qué triste que nos pase eso a nosotros. Quiero seguir a Cristo, pero ni sé por dónde ir. Ni sé cuál es el camino. Creo que podríamos tomar esto hoy como un examen de conciencia para una decisión. Hacer de verdad nuestros los valores cristianos. Hacer de verdad nuestro las actitudes de Jesús. Hacer de verdad nuestros los grandes principios de la fe, de la moral cristiana. Hacer nuestra la visión del mundo que tenía Jesús. Hacer nuestra la entrega de Jesús por los demás. Y hacer nuestra también la esperanza optimista, la esperanza activa de Jesús. En muchas ocasiones, en asambleas de todo el vicariato, en reuniones, en otras situaciones, así de manera muy sencilla pero muy clara, yo he recordado y repetido, ninguna mesa se puede sostener en una pata. Ninguna mesa se puede sostener en dos patas. Cualquier mesa mínimo necesita tres patas para sostenerse. ¿Y cuáles son las tres patas de un cristiano? De una fe madura, de una fe seria. La Biblia, palabra de Dios. El catecismo, la enseñanza oficial de la Iglesia. No el catecismo de San Pío X, preguntas y respuestas. No, hay un texto que se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Es un volumen de 662 páginas. Y tercero, compendio de doctrina social de la Iglesia. Sin palabra de Dios, no puedo saber qué quiere Dios de mí. Sin el catecismo de la Iglesia Católica,
No sé qué es la iglesia, cómo tengo que estar en la iglesia, qué significa ser iglesia, qué puedo y debo hacer en la iglesia, con la iglesia, etc. Compendio de la doctrina social de la iglesia. El cristiano no vive solamente en su casa, no vive solamente en el templo, vive en la sociedad. Tiene que saber qué dice la iglesia de la vida en sociedad, con todos los distintos aspectos de la vida social. La paz, la justicia, la igualdad, la ecología, etcétera. De lo más grande a lo más sencillo. Por ejemplo, hoy todavía hay muchos cristianos que invocan la pena de muerte para los delincuentes. Claro, rechazamos las delincuencias. Pero el catecismo de la Iglesia Católica enseña que solo Dios es dueño de la vida y que hasta la pena de muerte no debería de aplicarse. Dicho en chapín, la Iglesia Católica está en contra de la pena de muerte. ¿Cuánto cristiano en cierto momento, pena de muerte, pena de muerte? Estoy poniendo solo un pequeño ejemplo. Animémonos entonces, como Pablo, a ser de verdad buenos misioneros. Pero como dice Pablo y como hoy nos provoca Jesús, porque sí es una provocación la de Jesús, preparémonos para ser de verdad cristianos, no solo de bautizo, sino de vida. Y por eso cristianos formados, conscientes, maduros, decididos, convencidos. Y por eso entregados a Cristo, entregados a la iglesia, entregados a la misión, entregados al servicio. No voy a desarrollar el tema por el tiempo. Hoy también es el Día Mundial del Medio Ambiente. Lo decía antes. Si somos cristianos, con mayor razón. Aquí también, qué triste cuando a veces se oye decir, esos son los verdes que hablan de eso, de la ecología, del ambiente. ¿Qué me importa a mí? Esos son grupos así que andan fregando. Si soy cristiano, con mayor razón. Porque Dios creó esta tierra y me la dio como mi casa, la casa común, como decía Benedicto XVI, y luego retoma Papa Francisco. Y con algo muy importante, es la única casa que tenemos. Si se cae nuestra casa, ¿dónde vamos a vivir? Ya no podremos vivir. Cuidar la casa común es cuidar de nosotros, de nuestra vida, de nuestra familia, de todo. Es un deber cristiano. La otra cara de la moneda, deber cristiano, ¿cuál es? Lo que el Papa Francisco recalca en la encíclica Laudato Si. Si no cumplo con este deber de cuidar la tierra, caigo en un pecado contra la tierra y por ende contra Dios. Pecado ecológico. No existe solamente un pecado económico. El político corrupto que se roba el dinero. No existe solamente el pecado sexual. Cualquiera, incluso un cura, que se mete a hacer cosas que no debe. En contra de su celibato, por ejemplo. Pero existe también un pecado ecológico. Que por ser ecológico no deja de ser pecado. Hoy, sobre todo, hemos visto, como tiene razón, el hilo rojo, el eje transversal que atraviesa toda la encíclica Laudato Si. Es una frase muy sencilla, pero que se repite y que da razón de todo. Todo está conectado. La vida de la tierra, la vida humana, la vida económica, la vida social, todo está conectado. La misma pandemia de coronavirus se cree que está conectada también con la crisis ecológica,
con la contaminación galopante del universo, con el cambio climático, con el mal uso de todos los medios humanos. Si somos personas humanas, si somos cristianos, obligación de conciencia, no de ley, de conciencia, de cuidar y proteger la tierra. Obra de Dios. Que la Virgen María nos acompañe en nuestra vida y nos ayude a ser de verdad buenos cristianos, y la palabra de Dios hoy nos ilumina, y buenos ciudadanos, siendo solidario con el prójimo y siendo buenos con la Madre Tierra. Con María, adelante. Ella nos guía, nos acompaña, porque es nuestra madre y auxiliadora. Así sea. Amén. Presentamos al Señor las peticiones. Por la Iglesia, para que no se preocupe por las persecuciones, por las dificultades, sino que firme en la fe y en la esperanza, continúe su misión para gloria de Dios y para salvación de la humanidad y también para salvación de la tierra, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los pueblos del mundo, de Guatemala, de Petén, para que nunca le falten los bienes y servicios esenciales para una vida digna, para una vida serena, para una vida feliz, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por los pobres, por los que más necesitan, por los enfermos de coronavirus, moribundos de coronavirus, por lo que están pagando la consecuencia del coronavirus, crisis económica, falta de comida, de sustento, para que nunca se sientan abandonados y encuentren una mano amiga, una mano cristiana que los ayude, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por nosotros, que nos llamamos y deberíamos de ser cristianos, para que conozcamos la palabra de Dios, para que demos testimonio de nuestra fe, a cómo nos invita Pablo en la primera lectura, y que tratemos de conocer, educarnos y madurar cada día más en la fe, para poderla testimoniar mejor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Hoy, como oración alternativa a la Virgen María, vamos a hacer una de las dos de San Juan Bosco. Solo le añadimos que nos ayude en esta época de coronavirus. Oh María, poderoso auxilio de los cristianos, necesitando un favor especial y confiando en tu bondad de madre, a ti recurro. Conozco las innumerables gracias que cada día tú concedes a tus hijos. Por eso he puesto en ti mi confianza. Y hoy, humildemente, te suplico que me libres del coronavirus. Y con todo el fervor de mi alma, te pido, me obtenga de Dios una gracia que más necesito y que ahora te quiero presentar. En este momento, cada quien, en el silencio de su corazón, exponga a la Virgen María qué es lo que más necesita. Madre querida, yo sé bien que no merezco nada, porque soy un pobre pecador y hasta me avergüenzo de mis pecados. Pero sé bien que tú eres mi madre del alma, y tú puedes, querida madre, sacarme de esta situación y hacer que yo sirva con más fidelidad a Dios y al prójimo.
y seguir haciendo experiencia en mi vida y en mis necesidades de tu ayuda de madre, madre amorosa, madre generosa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llevemos al Señor el vino y el pan. Llevemos al altar la viña, el trigal. El Señor su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Llevemos al Señor pureza y amor. Llevemos al altar justicia, hermandad. El Señor nos dará su amistad. El Señor nos dará, Él nos dará su amistad. Hermanos y hermanas, oremos. Oh Señor, te pedimos, así como recibiste la vida de San Bonifacio, que murió por dar testimonio de la fe como mártir, recibe también estos dones que te ofrecemos y danos la gracia de servirte con fidelidad hasta el final. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y bendecirte siempre, Señor Padre bueno, Dios todopoderoso y eterno. Tú eres ensalzado y glorificado por todos los santos, hoy en especial por San Bonifacio, obispo y mártir. Él, como muchos mártires, ofrecieron su vida por la fe, testimoniaron con firmeza lo que creían, seguros de la victoria de Cristo sobre el mal y sobre la muerte. Por eso, Señor, te damos gracias, y con los ángeles y los santos del cielo cantamos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Oh,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro. Él, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Jesús, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos amas y nos cuidas, y nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, del Papa Francisco, de mí, indigno siervo tuyo, de los pastores que cuidan de tu pueblo, de los oferentes de esta misa, de los que se encomiendan a de los enfermos y moribundos de coronavirus, de nosotros aquí presentes y de los que nos acompañan. Llévanos a la perfección por la práctica de la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos, hoy en especial María Graciela, Julio, Jesús Raúl, María Elsa, Irán Eugenio. De los que han muerto de coronavirus, y admítelos a todos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los santos, hoy en especial San Bonifacio, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy celebramos a San Bonifacio, obispo y mártir. Cuando lo mataron, para impedirle que siguiera hablando de Jesús, un joven que lo acompañaba, que fue el primero que escribió su vida, se llamaba Willibald, dice que sus últimas palabras fueron estas: si tengo que morir,
es la voluntad de Dios. La acepto. Y luego le dijo a este joven, ánimo, siempre adelante con Cristo. Creo que a la hora del Padre Nuestro, esto podría ayudarnos mucho a rezar esta oración de verdad con buen espíritu. Si es voluntad de Dios, estoy disponible para lo que sea. Pero al mismo tiempo, ese ánimo, esa confianza, ánimo siempre adelante con Cristo. Renovando la confianza en Dios Padre, nuestro Padre, digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oh Señor, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, tú dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y concédenos la salud, la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, Cristo, que se da a nosotros por amor, a testimoniar el amor y el servicio. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Oh Jesús mío, creo que tú estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero ahora no puedo recibirte sacramentalmente. Ven, Señor, al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiera recibido, te abrazo con amor y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe nunca de ti. Amén. Bendiga
Oremos al Señor, que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro, conservemos la unidad que el Maestro nos mandó. Donde hay guerra, que haya paz; donde hay odio, que haya amor. Oh Padre nuestro, el Señor nos ordenó devolver el bien por mal, ser testigo de su amor, perdonando de verdad. Oh Padre nuestro. Oremos. Oh Señor, que la fuerza de esta Eucaristía y el ejemplo de San Bonifacio, obispo y mártir, nos ayuden a vivir y testimoniar con la vida la fe que profesamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gracias a todos y gracias a Dios. Dejémonos hoy llevar por esa palabra de Bonifacio cuando lo estaban matando por Cristo. Ánimo, siempre adelante con Cristo. Renovemos la esperanza, la confianza. Dios no abandona a sus hijos. Que tengan un feliz día. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Corazón santo, tú reinarás. Tú nuestro encanto siempre serás. Corazón santo, tú reinarás. Siempre serás. Tú solo puedes, omnipotente, mi sed ardiente refrigerar. Aquí, bien mío, aquí el postrero suspiro quiero por ti exhalar. Suspiro quiero por ti exhalar. Corazón santo, tú reinarás. Tú nuestro encanto siempre serás. Corazón santo, tú reinarás. Tú nuestro encanto siempre serás. Hasta las 12, Santo Rosario. Que Dios los acompañe.